humana evolución caracterizado por presentar decaimiento, pérdida de apetito, fiebre, dolor en la espalda baja, ¿qué más? Decaimiento. Paciente de 47 años, ¿no? Paciente de 47 años que no, embarazo negativo, porque ella tiene prácticamente, le hicieron la prueba de embarazo, vino con su hija y su hija le había hecho la prueba de embarazo pensando que estaba embarazada, porque la señora menstrua todavía, tiene 47 años y menstrua. Ya yo creo que va a entrar a la menopausia, pero todavía menstrua. Así que le salió negativo la prueba. Decaimiento, mareos. Menstrua a los 47 años. Buenas noches, Beatriz. Menstrua a los 47 años, así que no va por ahí la cosa, ¿no? Y ahorita van a ir viendo. Pero ¿qué ven acá hasta mientras? ¿Qué es lo que pueden ver? No le queda mucho igualmente. Si cualquier rato deja menstruar, ¿no? Entra menopausia. ¿Qué es lo que ven acá? Hemoglobina un poco bajo. Ya. Lo normal, como dicen los valores de referencia, en hombre de 13 a 18. ¿Es un cuadro infeccioso? Sí. Sí, porque mire, en hombre de 3 a 18, mujer de 12.5 a 16.5, una anemia leve, muy leve. Ya, ahí mismo dice, ¿no? Discreta hipocromía, ¿no? Hipocromía. Entonces las plaquetas también están normales, así que no es dengue. Una anemia leve, hematocrito bajo, indica una anemia igual, una anemia leve. Hemoglobina baja, eso es una anemia leve, ¿no? Vamos a los glóbulos blancos, 11.050. Mauro dice, en cuadro infeccioso, sí, está elevado los glóbulos blancos. Los linfocitos están elevados. Es una infección viral. ¿Ustedes creen que esto es una infección viral? Los cuadros, les pregunto, ¿los cuadros de infección viral pueden elevarse? ¿Pueden elevarse? ¿Los glóbulos blancos pueden elevarse? ¿Por qué bacteriana si está en 37%? ¿Por qué? A ver. Lo normal es de 40 a 70%, pero los linfocitos están aquí elevados. ¿Por qué? Viral, linfocitos, bacterias, neutrófilos. Exactamente. Los linfocitos están elevados, puede ser una infección viral. ¿Pero puede haber viral con bacteriano o no? Una anemia moderada, exactamente, Luis Ángel Herrera. ¿Puede haber virus y bacterias al mismo tiempo o no? ¿Será que puede haber? ¿Puede haber una reinfección? ¿Puede ser o no? Pero aquí el glóbulos blancos indicaría, cualquiera, el primero que ve diría, glóbulos blancos 11.050, wow, esto es bacteriano. Pero si, sin embargo, vas y ves los segmentados, 37% están bajos y los linfocitos están en 54%. Edad del paciente, 47 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué los glóbulos blancos están elevados y los segmentados están bajos y los linfocitos están altos? Es una infección. Esto es infeccioso bacteriano, infeccioso viral. ¿Qué es? ¿Qué opinan? Viral, infección viral, infección viral, viral 100%, es viral, ¿no? Por el linfocito, ¿no? Ya, es viral, se van a quedar con eso, porque este cuadro es bien, bien interesante, por eso lo estoy subiendo acá, se van a quedar hasta el último para ver por qué, ¿no? Entonces, nos quedamos con infección viral, ¿no? No hay ni callado, no hay nada, ¿no? Linfocito diagnóstico viral. Ya. Sigamos pasando. Viral porque está invertido al diferencial.
Puede ser infeccioso si fuera viral. Los eosinófilos están en 4%. Perdón, en 3%. Doctor, me hice análisis y está todo bien, pero tengo dolor en la garganta. ¿Me entienden? Entonces, esto es una infección viral. Los glóbulos blancos se pueden elevar si fuera virus, porque aquí los glóbulos blancos es la suma de todo lo que está abajo, ¿no? La BCG se eleva solamente en procesos virales o bacterianos. Perdón, la BCG se eleva solo en procesos bacterianos o también virales. Exactamente, los eosinófilos solo están elevados en parasitosis y asma y alergias. ¿Puede haber eosinófilos elevados en infecciones o no? No puede haber, pues. No puede haber. Los eosinófilos son netamente alérgicos, alergias, asma y problemas tipo leucemia, ¿no? Pero no pueden estar elevados en infecciones. Normalmente no. Parásitos, alergias. Alergia y parásitos sobre todo. Esa infección es viral y por lo visto causa anemia, que enfermedades virales causan anemia moderada. Enfermedades crónicas. Ahorita vamos a ir a ver. Pasemos, vamos pasando. Vamos pasando. Nos quedamos con infección viral, ¿no? ¿Vamos pasando o no? Vamos pasando el cuadro. ¿Qué dice? Ya está todo claro, ¿no? Esta es una infección viral. No es dengue, ¿por qué? Porque las plaquetas están normales. Las plaquetas, tenés que fijarte las plaquetas. En un dengue las plaquetas están, sí o sí, están disminuidas. Aquí están normales las plaquetas. Pasemos al siguiente. ¿Qué vemos acá? ¿Diabética o no diabética? La glucosa está dentro de parámetros normales. La glucosa está dentro de parámetros normales. ¿Cómo están los riñones? La urea y la creatinina indican los riñones. La glucosa está normal. La urea y creatinina indican cómo están los riñones, la salud renal. Urea y creatinina, salud renal. Normal. La creatinina hasta 1. En hombres hasta 1.20. La urea 37.5. Bilirrubinas. Normal. Transaminasas. Normal. Dentro de parámetros normales. Pruebas hepáticas. Las enzimas hepáticas son las transaminasas GOT, GPT, la bilirrubina en fracciones directa e indirecta. Hepatitis A. ¿Por qué hepatitis A? Luis Ángel, ¿por qué dice hepatitis A? Las transaminasas están normales, no indica hepatitis. No hay mucho que ver acá. Sigamos. ¿Qué dice esto? Colesterol total, colesterol HDL, LDL, colesterol LDL, triglicéridos, no HDL colesterol. Eso es lo bueno de estos laboratorios que ponen sus valores normales, ¿no? ¿Qué dice?
Está sano, colesterol normal, colesterol HL, colesterol LDL, colesterol VLDL. Yo le pedí a este paciente, ¿por qué? Porque este paciente está con decaimiento, con fiebre, con malestar general. ¿Por qué le pedí colesterol? Porque tiene mareos. Este paciente tiene mareos. Miren, hay algo interesante que he visto en la literatura y que está en controversia todavía. Personalmente lo veo en controversia. Pacientes que tienen los triglicéridos elevados, normalmente los colesterol elevados, triglicéridos elevados, tienen mareos. Eso es lo que yo lo he visto. Pero la literatura, los otorrinos dicen que no tienen nada que ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que está relacionado los mareos con los triglicéridos? ¿El aumento de los triglicéridos con colesterol, será que están elevados? ¿Qué hizo? ¿No están relacionados? La literatura dice que no. Pero ya lo dije al principio, Luis Ángel, recién entraste, lo dije ya el cuadro clínico al principio. Directamente no. Entonces, ¿qué más podría decir los mareos? Se ve normal, doctor. Presión normal. 110-80. Doctor, HDL en 24 no es un valor por debajo. El HDL es el colesterol bueno. El HDL es el colesterol bueno. Tiene que estar siempre elevado. El LDL es el colesterol malo. Tiene que estar siempre bajo. ¿Me entienden? Porque el HDL es el que limpia las arterias y el LDL es el que ensucia las arterias. ¿Me entienden? No toma ni un medicamento la paciente. Yo le pedí colesterol todo. Le pedí un electrocardiograma, pero no se hizo. Y la paciente tenía una frecuencia cardíaca de 68, 65. ¿Me entiende? Mareos porque los triglicéridos pueden generar ateromas, por ende la luz de las arterias es menor. Interesante lo que dice la doctora. Los triglicéridos pueden generar ateromas, por ende la luz de las arterias es menor. ¿Y entonces qué va a producir eso? Menor irrigación sanguínea al cerebro y puede producir mareos. Indirectamente, claro, puede producir mareos. Entonces, pero he visto muchos otorrinos que dicen que no está relacionado. Que no puede estar relacionado. Y he visto otros médicos internistas también que dicen que no está relacionado los triglicéridos elevados con los mareos. La paciente tiene 47 años y pesa 70 kilos. Ahora la frecuencia cardíaca está disminuida, entonces puede ser por ahí, ¿no? Le pedí un electrocardiograma, pero no se hizo. Pues tenía una bradicardia. Tal vez hay que pedirle un Holter de 24 horas para ver si en realidad tiene, ¿no? Aparte, mareos no tiene zumbido en el oído la paciente. Solamente tiene mareos, decaimiento, cansancio, dolor en espalda baja. Pasemos, porque esto se pone más interesante. La paciente no quiere comer tampoco. Aquí se va poniendo más bueno, se va poniendo más bueno. Esto es serología. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Salmonelosis, fiebre tifoidea. ¿Pero haces diagnóstico de fiebre tifoidea al ver esto? O sea, ¿esto hace el diagnóstico de fiebre tifoidea, chicos? No, pues, obvio que no. No podés decir, tenés que decir sospecha probable salmonela o fiebre tifoidea.
Pues no puedes decir salmonelosis con una fiebre, con una reacción de Vidal de 1 en 80. No puedes decir salmonela. ¿Qué dice salmonela? ¿Qué te va a decir salmonela o fiebre tifoidea? ¿Qué examen específico? Ya no sirven las reacciones febriles. Se necesita, exactamente, necesitarías un coprocultivo y antibiograma. Bueno, un coprocultivo. Las reacciones febriles dicen que no sirven, pero son, es que no son específicas, ¿no? Son inespecíficas. Pero ya te va dando un, tenés que asociar los datos clínicos. Ver los datos clínicos, ¿no? Tenés que ver los datos clínicos. O sea, ¿cómo está la paciente? La paciente no tiene diarrea, pero en la fiebre tifoidea no siempre hay diarrea, ¿no? Tiene fiebre. No es salmo, este título es solo para memoria. Ya. Ese paciente está con una infección intestinal con sepsis. A descartar acidosis metabólica, infecciones pasadas. Proteína C reactiva positivo. Sigamos. Sigamos. Y aquí se pone la parte más interesante. No, no está embarazada. ¿Qué les parece? No está embarazada, negativo. ¿Qué les parece esto? ¿Qué opinan? Acidosis metabólica. Infección urinaria. Él dice acidosis metabólica por los cuerpos cetónicos, ¿no? Los cuerpos cetónicos están positivos. ¿No? ¿O quién dijo eso? Claro, una acidosis metabólica te produce el cuerpo cetónico en orina, ¿no? Sí, está perfecto, Luis Ángel, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, no está tomando líquido. Parece que tuviera un foco séptico que está diseminando. No tiene, es que no tenía dolor así de una litiasis renal, no tenía un dolor. Litiasis, ¿por qué dice litiasis? ¿Qué te dice litiasis aquí? Nitritus negra. ¿Es una infección urinaria? ¿Por qué hay una infección? ¿Puede haber una infección viral en el hemograma y una infección urinaria a la vez? ¿Pueden coexistir las dos? ¿Por qué los leucocitos? ¿Por qué hay una infección viral en el hemograma y hay una infección urinaria a nivel urinario? ¿Puede haber las dos? ¿Están relacionados? No debería estar. No debería estar. No debería estar aumentado más bien el acidosis metabólico. Ya, es una acidosis, ya. Se le zoom. No se ve bien. Ahora. No está relacionado. Repetí el hemograma. O sea que está mal el hemograma. Debería haber una segmentados elevados, leucocitos elevados con segmentado. O tal vez se han equivocado, ¿no? Por ahí, en vez de que estén los linfocitos. Porque no cuadra, ¿no? Si se dan cuenta, debería ser los segmentados elevados. ¿No creen? Los segmentados deberían estar elevados. Junto con una infección urinaria,
junto con los leucocitos elevados y todo? ¿O qué? A ver, Mireya, usted que es bioquímica, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferencia? No está relacionado, ¿no? ¿Está mal ese laboratorio, usted que dice, usted que es bioquímica? ¿Puede haber esos casos o no? Que pareciera viral, pero sucede que la urinaria. ¿Está mal el laboratorio? ¿O sería una reinfección? ¿O primero atacaron los virus y ahora, antes habían resultado sobre las relaciones? Y ahora hubo una coinfección con bacterias. Antes de enviar resultados, se relaciona sobre infección urinaria y que la infección viral demoraba por la contaminación. Entre recién, ¿qué otro dato aporta de estudios? Ya pasamos con hemograma, ya pasamos todos los laboratorios, los pasamos jóvenes, llegaron tarde. Entonces, ¿por qué VIH? Pero ¿por qué salieron los yo personalmente pienso que no está relacionado a este hemograma. Yo pienso que esos linfocitos deberían estar bajos y los cementados elevados. Puede haber ese error, me imagino, de laboratorio, ¿no? Puede ser. ¿Por qué los linfocitos elevados y los cementados bajos y los leucocitos elevados? Los glóbulos blancos en total, digamos, elevados. Puede ser por el viral, o sea, los virus han hecho que se eleven los leucocitos. No, no, ¿eh? Tiene que ser bajo. Orina contaminada, tal vez. Es que salió el hemograma y la proteína C reactiva salió elevada también. Tiempo de recolección o procesamiento de orina aumenta las bacterias. Leucocitosis viral, cetónica, infección de anemia, acidosis metabólica. Y aquí también están los leucocitos 20 a 22 y le dolía la espalda. Tratamiento, solución fisiológica. Ya está medicada la paciente ya. Se le pediría un cultivo a esta paciente, un cultivo y antibiograma a orina, un urocultivo y antibiograma a orina. ¿Le pedirían ustedes? ¿Qué dice? Cultivo de control. Antes de iniciar tratamiento hay que pedirle siempre un urocultivo, pero si es una persona mayor que tiene antecedentes, ya tiene antecedentes ya. Tiene antecedentes. Si sería orina contaminada, no habría una esterilización. No, esta no es. Esta paciente tiene la clínica y tiene laboratorio. Ustedes saben que la clínica manda. Cuerpos cetónicos positivos. ¿Por qué esta paciente tiene cuerpos cetónicos positivos? ¿Por qué creen? Tiene una acidosis metabólica. Fructosamina, miércoles, ya mucho pediría, ¿no? Glicemia estaba en 79. Cuerpos cetónicos por ayuno. No es diabética la paciente. Los cuerpos cetónicos positivos. La paciente no está comiendo hace harto. Dice que ya lleva unos, si no me equivoco, 3, 5 días sin comer. Puede ser por eso los cuerpos cetónicos, ¿no? Interesante, porque las células son así, empiezan a crear cuerpos cetónicos, ¿no? Está degradando grasa a full. Exactamente, esos son los cuerpos cetónicos. Pero la paciente no está comiendo, por eso es. No, no, no hizo actividad física. No, la paciente está de caimiento, no quiere comer, está con fiebre. Chao, doctor, me dices el diagnóstico. Chao, querido Luis. Debe estar con ayuno muy prolongado. No come la paciente. Hipertiroidismo se descartó. No le pedimos hipotiroidismo. No le pedimos pruebas de tiroides. Metabolismo full. No le pedimos pruebas de tiroides. ¿Por qué? Porque la paciente prácticamente queremos ver primero lo esencial. Y además ustedes saben que la parte privada son caros los laboratorios. Ahí nomás se le hizo unos 500 pesos. A ver, no. Se le hizo unos 350 bolivianos. En laboratorio nomás. Imagínate si le pido tiroides más unos 500. Y no es platuda, pues la paciente tampoco, ¿no? Uno tiene que pedir lo esencial al principio, ¿no? ¿Tenía fiebre? Sí, tenía fiebre.
Bueno, esta paciente hay que ponerle suero, hay que poner antibiótico, hay que poner analgésico, hay que poner antitérmicos, antipiréticos. No, yo soy privado, jóvenes, yo soy privado, así que sí o sí, la gente que viene acá tiene que tener la billulla, como dicen, ¿no? Mira, mi consulta en la clínica económica. Es que es caro, la parte privada es cara. Podría recopilar su enfermedad actual. Bueno, cuadro clínico de más o menos 2 semanas de evolución, caracterizada por presentar fiebre, dolor en espalda baja, náuseas, mareos, ¿qué más? Pérdida de apetito, adinamia. Paciente de 47 años, con fiebre de 38, decaimiento general. Se le piden laboratorios y tenemos el hemograma con leucocitos elevados, segmentados bajos, linfocitos elevados, proteína C reactiva presente, elevada. Y aquí está su examen de orina. ¿Qué más te puedo decir? Pero aquí interesantes sus aportes, chicos. Hizo ecografía, tal vez no le hice ecografía. No le hice ecografía. Debería haberle hecho. Y tal vez si no mejora, la vamos a hacer. La paciente gastó harto, la verdad, chicos, así que intenté no pedirle muchas cosas igual. Es que está mal porque no cuadra el cuadro. El cuadro parece infeccioso y los linfocitos están elevados. Deberían estar los segmentados elevados que cuadren con los leucocitos. Normalmente los leucocitos están bajos cuando hay infecciones virales y los linfocitos están elevados. Y los segmentados aquí están bajos y los linfocitos elevados. Así que no cuadra los laboratorios. Así que hay que ir basarse en la clínica y en la orina. Cambie el laboratorio para comparar resultados. Hay que pedirle laboratorios. Otra vez le voy a pedir. Después del tratamiento que le estoy haciendo, le vamos a hacer eso, laboratorio. No coincide exactamente el hemograma con el de orina. No coincide. No coincide el hemograma con la orina, no coincide. Entonces, está descartado diabetes porque está su glucosa normal, su glucosa está normal. Inicie tratamiento. Claro que sí, ya inicié tratamiento para infección urinaria. Ya inicié ya. ¿Y saben qué? No le pedí cultivo porque la señora ya no tiene plata. Así que le estoy haciendo tratamiento así nomás, tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro. No tienen relación, en caso así no se debe enviar resultado sino repetirlo. Claro, pero ya con esto, ya con lo que está la señora y con esta infección ahí nomás, lo voy a pedir en 2 o 3 días. De aquí a 2 o 3 días le voy a pedir nuevamente un hemograma y vamos a ver cómo está. En 2 o 3 días de tratamiento le voy a pedir. Bueno, chicos, entonces a esta paciente hay que darle antibióticos, hay que hidratarla, hay que darle antipiréticos, hay que darle analgésicos, todo eso hay que darle, pues no. Tiene una infección bacteriana. Lo que quieran saber. Los tipos de tratamientos que hago con infecciones urinarias, gastrointestinales. Tengo mi curso, que no es caro, los que quieran saber del manejo de infecciones urinarias. Entonces vamos a seguir, chicos. Entonces, ¿cuál es la bacteria que normalmente se aparecen? Esta es la famosa E. coli. La Escherichia coli está en el 80%.
80% de las infecciones urinarias, jóvenes. No tiene plata para cultivo. Estoy haciendo un tratamiento empírico. ¿Ya? Así que le empecé nomás a hacer. Pucha, yo quisiera hacer un cultivo, pero la señora ya no tenía plata ya. Así que vamos a hablar de esta. La Escherichia coli es la principal bacteria relacionada con las infecciones urinarias. La Escherichia coli. Se dice que el 80% de las infecciones urinarias está causada por Escherichia coli. ¿Cuál creen que son las siguientes bacterias? ¿Qué otras bacterias están relacionadas? Proteus mirabilis. Yo nunca he visto esa bacteria, la verdad. Te voy a hablar de acuerdo a mi experiencia, Mireya, que Klebsiella, exactamente. Esa sí la he visto varias veces. Yo atiendo constantemente pacientes con infecciones urinarias. La Klebsiella sí la he visto. ¿Cuál más? Proteus no lo he visto jamás. Lo he visto. Pero pueden haber, obviamente. En el 20%, digamos. Yo la Klebsiella la he visto. En mi experiencia de Escherichia coli la he visto, dice Soleto Padilla. Yo la he visto siempre la Escherichia coli, pero he visto la Klebsiella. ¿Cuál más? He visto la Enterobacter igual. La Enterobacter. ¿Por qué? ¿Por qué habría una? Siempre me pregunto, ¿por qué hay una bacteria intestinal en la parte vaginal? ¿Quién sabe por qué? Tiene relación con el pH del fluido de la orina. Mala higiene al limpiarse. ¿Y por qué más? ¿Qué hace una bacteria Enterobacter en la parte vaginal, en una infección urinaria? Lo he visto en un cultivo yo eso. ¿Será que es solamente por mala higiene? ¿O por otras cosas? ¿Qué dicen? Diabética. Bueno, esta es la bacteria entonces, la Escherichia coli, la más relacionada, jóvenes, la más relacionada. Relaciones sexuales, exactamente, es por relaciones sexuales, no hay, no le den vuelta, no le pillen. No. Vamos a ver si se puede ver esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una cistitis? Orina de color rosado, pucha, no salió bien esta foto. Orina de color rosado rojizo, sangre en la orina, molestias en el abdomen. Dolor y ardor al orinar, orina con olor fuerte, orina con frecuencia, poliuria, polaquiuria, dolor durante las relaciones sexuales y malestar general. Esos son uno de los síntomas que se puede presentar. Vamos a seguir. ¿Cómo se puede prevenir las infecciones urinarias? ¿Cómo se puede prevenir? Soleto, yo hago hace altísimo live, bueno, hace medio año creo. ¿Cuáles son los síntomas de una probable cistitis? Aquí está. ¿Cuáles son? Pinchazos o dolor, dice, ¿no? Mayor necesidad de orinar de noche. Eso que se llama en términos médicos mayor necesidad de dolor de orinar en la noche. ¿Qué dicen? ¿Cómo se nicturia? Exactamente, W, no sé qué se llama, W de la nicturia. Al orinar en la noche se llama nicturia, mayor necesidad de orinar en la noche. También tenemos estos síntomas como orina turbia o con mal olor.
La orina está fuerte, dicen muchos pacientes, ¿no? Esa orina está fuertísima, está hedionda, dice. ¡Uf! Hedionda, he escuchado decir, ¿no? Eso dicen varios pacientes. Orina, está hedionda, dice. Está hedionda. Puede aparecer sangre en la orina, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos. Esto indica una infección severa, ¿no? Aparece sangre en la orina, fiebre, náuseas, vómitos y escalofríos. Presión en la parte baja de la espalda. Eso es otro síntoma de infección urinaria fuerte, ¿no? Sensación frecuente de orinar o necesidad urgente asociada a escasa cantidad de orina vaciada. Todo esto es lo que decíamos, ¿no? Urgencia urinaria, polaquiuria. Esos son los principales síntomas de infección urinaria, chicos y chicas, perdón, más chicas. Puño percusión positiva, Giordano positivo, ¿no, Beatriz? Eso te puede indicar. Ahora, esos son los principales síntomas, chicos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que yo lo practico, jóvenes, y se lo quiero transmitir acá. Porque ustedes, porque hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo. ¿Qué es importante en esto? ¿Qué es importante? El color de la orina. Yo, jóvenes, al solo ver la orina, ya identifico cuándo es una infección urinaria. El color de la orina es muy importante. Si ustedes quieren tacañar los laboratorios y sospechan de una infección urinaria, pídanle un frasco de orina y vean el color. Van a ver que los pacientes tienen el color hay presencia de ahí de sedimento. La orina es turbia, es de otro color. Es de otro color la orina. Entonces eso es importante. Verlo en un paciente, ¿no? En un paciente con infección urinaria. El color de la orina. Cuando evaluamos la orina, hay que saber que la orina se divide en tres partes muy importantes. El examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Ya, vamos a ver acá nuevamente. El examen de orina, a ver, ¿dónde está? Vamos a ver, vamos a ver. Un ratito, vamos a ver nuevamente el ego de la paciente, lo vamos a poner acá. El ego de la paciente. Entonces, el examen de orina se divide así. Examen general de orina. Ahí tenemos tres partes importantes que se deben analizar. El examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Entonces la orina se divide en esas tres partes. ¿Ok? Siempre, siempre jóvenes, la orina tiene que por lo menos mínimamente estar 4 horas. La persona tiene que tener la orina en la vejiga, por si acaso. Esos datos uno no los sabe muchas veces. 4 horas tiene que estar la orina. Porque si está en menos de 4 horas, tal vez salgan muchas cosas diferentes. Aquí la bioquímica Mireya me va a corregir si me equivoco, pero ella es bioquímica y sabe. ¿Cómo es, doctora Mireya, licenciada Mireya? ¿Cuántas horas tiene que estar la orina en la vejiga para tomar una muestra? Ella me va a decir, normalmente son 4 horas. Por eso la ayuna tiene que ser la orina en ayunas. O sea, cuando uno lo pide en ayunas, de preferencia en ayunas, tiene que estar 4 horas en vejiga. Por eso cuando le piden, tiene que ser en ayunas, tiene que haber estado la orina de la noche, la orina de la noche. Para que así cuando vaya a orinar, tiene que ser el segundo chorrito, ¿no? ¿Me entienden?
Eso es muy importante tomarlo en cuenta, jóvenes. Aquí las personas que no son médicos o los que son estudiantes, mínimo la orina tiene que ser de 4 horas. En vejiga estamos hablando. Y si, por ejemplo, no está en ayunas la persona, yo qué sé, y querés saber los datos, por lo menos tendría que haber estado 4 horas esa orina. Lo ideal, jóvenes, lo ideal es eso. Entonces, hay que recolectar, como dice aquí la licenciada, y me va a corregir si me equivoco también. Hay que explicar al paciente que desechar el primer chorro y el segundo chorro recién es el que sirve, ¿no? Eso nos ha enseñado siempre. Lo de las 4 horas, yo personalmente lo hago. ¿Por qué? Porque es muy importante eso. Tanto el urocultivo y el citoquímico de orina son importantes. Entonces, como les decía hace rato, ¿qué más? A ver, hablemos, vamos parte por parte. El volumen, bueno, está bien que sea 10 ml. El color de la orina, ¿qué color tiene que ser? El color de la orina. Un ratito aquí, pero estoy olvidando algo. ¿Por qué es importante que sea las primeras 2 horas? Cuando uno tiene la muestra de orina, jóvenes, ya se sacó el. Esas tres cosas son importantes. La primera, que sea de 4 horas en la vejiga. La segunda, que sea el segundo chorro. El segundo chorro de orina, no el primero, el segundo. El tercero, una vez recolectada la muestra, tiene que estar máximo 2 horas. Eso dice la literatura, las reglas de bioquímica, 2 horas en el frasco. ¿Por qué es esa? ¿Por qué ustedes saben por qué tiene que estar 2 horas la orina en el frasco? ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasa si se la analiza esa orina después de 2 horas? Una es esa. Puede haber crecimiento bacteriano sin refrigeración. ¿Qué otra cosa? Porque se fermentan las bacterias. Ya. ¿Qué más? Eso siempre me lo han enseñado a mí, se fermentan las bacterias. Siempre lo he escuchado eso. Pero hay otras cositas, otros detalles importantes, doctora Mireya. ¿Por qué tiene que ser dentro de las 2 primeras horas de estudiar la orina? Hola, Angelito. ¿Por qué hay destrucción de glóbulos blancos, chicos? Hay destrucción de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y hay una degradación de glucosa y aumenta el pH. Eso no lo sabían. ¿Sí o no? ¿Lo sabían o no? Hay una destrucción de glóbulos blancos, glóbulos rojos, degradación de glucosa y un aumento del pH a más de 8. ¿Por qué es menos de 7, ¿no? El pH de la orina. Tiene que ser menos de 7. Normalmente es ligeramente ácido, ¿no? Bueno, es ácido yendo hacia alcalino, pero normalmente es ácido el pH de la orina. ¿Me entienden, no? Entonces, tiene que haber, sí o sí, tienen que decir, bueno, eso lo hace el bioquímico, no le van a decir, oiga, apúrate, o si no mi orina va a tener problemas, ¿no? No le van a decir eso al laboratorista. Pero eso es importante saber, joven. Eso es muy importante saber por la destrucción de glóbulos rojos, blancos, degradación de glucosa y aumento del pH. Eso va a pasar si esa muestra está más de 2 horas, ahí también si hay tricomonas vaginales se puede confundir con un leucocito. Ese es otro detalle, miren, lo que nos está aportando aquí la bioquímica. Ella es bioquímica de Cochabamba, presente. Entonces, esas cositas son bien importantes. ¿Se puede hacer un mal diagnóstico? Claro que sí, pues. Imagínate,
que tengo fue una infección urinaria y lo deja más de 2 horas, van a disminuir los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, se va a degradar la glucosa, va a aumentar el pH, que un paciente con infección urinaria, el pH tiene que ser ácido, ¿no? Falsos positivos, falsos negativos, exactamente. Por eso tiene que ser rápida, menos de 2 horas. Entonces, el examen físico, el color de la orina es un amarillo claro. ¿Qué le da el color a la orina? Un pigmento llamado urocromo. La orina tiene que ser de un olor que no tiene olor. La orina no tendría que tener un olor, ¿no? El urocromo, exactamente, el urocromo. Hay un pigmento que se llama urocromo y es el que da el color a la orina. Entonces, hay diferentes tipos de colores que puede presentar la orina. Sui generis, exactamente, es sui generis. Cuando es sui generis, cuando vean sui generis, significa... ¿Qué significa sui generis, doctora Mireya? Normal. Eso sui generis es normal. Y hay muchos laboratorios que dicen eso, ¿no? Normal, sui generis, dicen, ¿no? Sui generis. Olor propio a la orina. Es un olor prácticamente que no tiene buen olor, ¿no? Aquí dice, ¿qué significa normal? Olor propio de la orina. Eso significa sui generis, por Israel. Olor propio de la orina. Olor propio. Olor propio. ¿Me entiendes? Eso es sui generis, que no tiene significado, digamos, ¿no? Pero puede haber, ¿no? Para cualquier... Se pasan a otro paciente, ¿no? Estamos hablando de infección en áreas chocos. Ya. Entonces, el color amarillo pálido puede ser normal. Un color amarillo ámbar puede indicar deshidratación. Cuando vean color amarillo ámbar, ya significa deshidratación. Y hay esos casos, ¿no? Color ámbar. Pero yo no repetí. La que dijo fue Mireya, sui generis. Yo no lo dije. Pero es normal, o sea, es... ¿qué te puedo decir? O sea, no es anormal. Eso quiere decir. Sui generis, no es anormal. Ya, para no interpretar mal. No quiere decir patológico. Ya. Dije algo mal, otra cosa es que no está comprendiendo. No, él está interpretando mal, no sé. Bueno, sigamos, no nos atrasemos. Entonces, el amarillo ámbar, deshidratación, puede ser que haya consumido complejo B. El complejo B puede producir un color amarillo ámbar. Y el consumo excesivo de zanahoria también puede producir color amarillo ámbar. Característico del olor, característico, orina es olor característico, propio. Entonces, eso es el amarillo ámbar. Un color amarillo anaranjado. ¿Qué puede decir un color amarillo anaranjado? Pigmentos biliares, deshidratación, la remolacha, el color, ¿no? Rojo, ¿no? Ahora un marrón rojizo, coluria, presencia de bilirrubina, urobilina, cirrosis, obstrucciones biliares, un rojo brillante. Puede ser una hematuria por traumas en el sistema, síndrome
hemolítico, urémico, rabdomiólisis. Color verde, pueden ser por fármacos, consumo de, o medicamentos endovenosos, como el azul de metileno. ¿Y qué bacteria puede producir color verde la orina? ¿Quién sabe? A ver, la primera, a ver, ¿quién sabe? Una bacteria conocida. Color verde, orina verde. Exactamente, Nietzsche, is Raymond, ¿sabe? Ese sí sabe, ese muchacho sabe. Las pseudomonas pueden producir un color verde en la orina. Así que si las mujeres... Pero esta, normalmente esta bacteria es intrahospitalaria, así que normalmente las personas que están internadas y por otro motivo se contaminan en la orina, la pseudomona va a estar ahí, digamos, ¿no? Normalmente son intrahospitalarias estas bacterias, ¿no? Y hedionda, ¿no? Hedionda. Pues, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mis prácticas ahí en la universidad, había un olor de un hospital horrible, un olor fuerte. Y decía un docente, huele, aquí huele a pseudomona, decía. Y se nos quedó esa palabrita, de ahí se me quedó. Después pasábamos así a todos los hospitales y olíamos ese olor. Y decíamos entre nosotros los compañeros, decíamos, aquí huele a pseudomona. O sea, es claro ese olorcingo, ¿no? Entonces, el color marrón negruzco puede producir el metronidazol, puede producir un olor marrón negruzco. ¿Ya? Ahora, vamos con el olor sui generis, como decíamos, sui generis. Es un color de la orina. Ahorita vamos a hablar, Beatriz, de los diabéticos. Ahora, ¿qué bacterias pueden producir un olor amoníaco? Hay un olor amoníaco de la orina. ¿Qué puede producir? ¿Qué bacterias? El sui generis no tiene olor, es inoloro, estimado Juan Respe. Es un sui generis, no tiene olor, es inolora la orina, por si acaso. Pero si es patológica, ya pues ya va a tener olor. Pero el sui generis es inoloro. ¿O qué dice usted, estimada Mireya? Bacterias E. coli. No, el amoníaco, ¿qué olor? ¿Qué bacterias pueden producir olor amoníaco? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? No es la E. coli. Aunque sea googleen. ¿Qué bacterias pueden producir color amoníaco? Para que nunca se les olvide, jóvenes. ¿Cuáles son las bacterias que producen olor amoníaco a la orina? Las bacterias ureasa positivas. ¿Cuáles son las bacterias ureasa positivas? Staphylococcus aprophyticus y Staphylococcus epidermidis. El Proteus, decían hace rato. El Proteus. Esas son bacterias ureasa positivas. Y también la Helicobacter pylori. Qué difícil pillarla en la orina, ¿no? Pero si hubiera, produciría olor amoníaco. ¿Qué patología produce orina olor a frutas?
Rápido, 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 rápido. Esa está fácil. Diabéticos, exactamente. Cuando ustedes huelan una orina así a fruta, eso es diabetes. Diabetes, cetoacidosis diabética, exactamente. Huelen a frutas. Increíble, ¿no? La orina de los diabéticos huele a frutas cuando está en una cetoacidosis diabética. Manzana. Y eso es característico igual, ¿no? Si tienen familiares diabéticos y están descompensados, huélanlo su orina. Tiene un olor a fruta. Increíble, ¿no? Lo que hace el cuerpo. Hasta su aliento a veces, ¿no? Hasta su aliento es a fruta, ¿no? Así un olor así medio dulce, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, a ver. Vamos al aspecto. La orina tiene que... Yo me sé colocar doble barbijo y sé correr a respirar. Hey. El aspecto tiene que ser un claro. El aspecto de la orina tiene que ser claro. ¿Ya? Aspecto claro. Cuando es turbio, hay presencia de glóbulos rojos. Puede ser esto por traumatismos, ¿no? Cuando hay turbio en los hematíes, pueden ser por presencia de, cuando es turbio, por presencia de traumatismo. Cuando hay presencia o el aspecto lechoso de la orina, puede ser una infección urinaria, ¿no? Y eso indica que hay abundantes neutrófilos. Cuando son espumosas, ¿qué quiere decir cuando son espumosas la orina? Mireya, ¿qué quiere decir cuando son espumosas? En 3 segundos. Uno, exactamente. En un ratito lo dijo, ¿no? Proteinuria. Cuando la orina es espumosa, hay presencia de proteínas en la orina, chicos. Proteinuria, exactamente. Proteinuria, jóvenes. Daño renal. Eso es importante. Hay harta gente que tiene problemas renales, sobre todo los diabéticos. Lo que pasa es que las proteínas... El sistema del glomérulo, las proteínas de sangre normalmente no tienen que ser filtradas por el sistema colector. Tiene que pasar nomás. No olvidemos que las proteínas hacen parte del sistema osmótico, o sea, de la presión osmótica del plasma. Y si las proteínas disminuyen en el diabético por alteración, lo que pasa es que la densidad de la proteína no tendría que salir de los túbulos, o sea, de ahí de los glomérulos, todo eso, no tendría por qué, porque no hay ese hueco ahí para que salga la densidad de la proteína. Y si hay una infección o si hay un daño, ya significa que ese hueco se ha abierto. Hablando así, a grandes rasgos, para no complicarnos y entiendan ustedes, la proteína no tiene que salir del riñón, no tiene que salir para nada. Y cuando ya hay un espacio, un daño, la proteína va a escapar por ese espacio. ¿Me entiende? Para hablarlo así a grandes rasgos, ¿no? La proteína no tiene que salir de un riñón sano. No sale para nada. Negativa tiene que ser. Bueno, hablemos de densidad. ¿Cuánto es la densidad normal? La glucosa tiene que ser negativa también. Ahorita vamos a hablar de eso. No se me adelante. JWLWBDLDBRLSBSLXBXB. Entonces, no se me adelante. Tranquilo. Respire profundo. Entonces, la densidad
tiene que ser de 1005 a 1030. ¿Ya? Ahí dice mis valores normales. De 1005 a 1030 tiene que ser. 1005 a 1030. Aquí está, la densidad está cabal, ¿no? 1030. ¿Qué sustancia del cuerpo produce la densidad en la orina? ¿Qué produce esa densidad? ¿Por qué dicen densidad 1005 a 1030? ¿Quién está produciendo esa densidad? Parte puede ser, pero ¿qué más? No, en lo que más produce, ¿qué produce esa densidad 1005 a 1030? O sea, debe haber algo que esté produciendo eso, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Qué está produciendo esa densidad altísima, ¿no? ¿Quién es el principal responsable de la densidad 1005 a 1030? ¿Quién sabe? No. Ya, ¿qué soluto? No tiene que haber glucosa, ahorita vamos a hablar de eso, no tiene que haber glucosa en la orina. En un paciente normal no tiene que haber glucosa en la orina. ¿Cuál es la principal sustancia que hace parte? No, no es potasio. No. Ya, aquí dije uno, U. ¿Qué es U? La graduación del glóbulo rojo. UR está diciendo por paso aquí. Qué un malitango ese Flavio Sanz. La urea. Aquí ya lo dijo por letra, mira. Es un maldito ese Flavio. La urea, pues chicos. La urea. La urea es el 80%. Está jugando con los sentimientos de aquí de los televidentes. ¿Quién dijo? Ese Flavio Sanz está jugando con nosotros. Entonces, es la urea, el 80% es la urea y el 20% de todo lo demás, lo que ven. Ni así jugó mi ex. No. Ese entró para hacer esa broma nomás. Entonces podemos hablar de dos situaciones. Isostenuria. Así jugó Bolivia con Chile. Isostenuria significa 1005 a 1030, jóvenes. Término medio, 1010. Isostenuria. Hablemos de términos bioquímicos. Isostenuria. ¿Ya? Isostenuria. Alex Flores, esas preguntas son de colegio. Para algo, jóvenes, entramos acá para aprender también, ¿no? O sea, son preguntas complicadas. Pero ¿para qué estamos acá? Para aprender otras cosas que no nos han enseñado, ¿no? Tengo que decir cosas diferentes. Yo siempre en cada live trato de hacer algo diferente, ¿me entiendes? Porque no han enseñado todo, pero no enseñan otras cosas en la universidad. Exactamente. Entonces, la urea es el principal que se encarga de la densidad. ¿Ya? 1005 a 1030, ya, ahora sí. Isostenuria es 1010. La densidad isostenuria significa normal. Iso, ustedes saben que es normal. Iso, ustedes saben que es normal. Entonces, ¿qué pasa si la densidad está menor de 1005? ¿Qué se podría llamar? ¿Qué creen ustedes que se podría llamar? Si la densidad normal es de 1005 a 1030 y se llama isostenuria, ¿qué se podría llamar menor de 1005? Lo grabo, lo subo a YouTube después de estos videos. Se lo voy a pasar al grupo. Doctor Paulo Rueda. ¿Qué sería 1005, menor a 1005? ¿Qué podría llamarse menor a 1005?
Selvita, no están en el grupo, no están en el grupo. Hipostenuria, exactamente, hipostenuria. Doctor Paulo Rueda Salas, hipostenuria. Tengo un grupo, por si acaso, jóvenes, pero escúcheme, yo estoy poniendo a las personas que realmente quieren aprender. He puesto a algunas personas y se han salido, no tiene sentido eso. ¿Para qué me voy a gastar en poner sus teléfonos y ponerlo al grupo si se salen? Yo realmente, si ustedes quieren estar en un grupo para aprender, los voy a poner, pero no es que se salgan, jóvenes, después, que la verdad que he visto que se están saliendo algunos. Y yo me rajo ahí dando mis videos, mandando mis videos de mi trabajo para que se salgan. No, pues entonces no los pongo. El que realmente quiere aprender algo y quiere estar en un grupo, no lo voy a poner, pero no se salga, pues. No se salga. Si no, en vano va a ser. ¿Para qué los voy a poner si se van a salir nuevamente? Mejor no los pongo, pues. Si ahí paso información importante. Al último, jóvenes, mándenme sus teléfonos. Ahí mándenme un hola y lo voy a anotar y pongan su nombre ahí. Ahora ya no me voy a perder el tiempo en anotar sus teléfonos uno por uno. Ahora mándenme ustedes, el que sea, el que quiera estar en un grupo. Ahí mándenme, ahí está mi número, 760-49-419. Lo voy a poner al grupo, pero ahora ya no los voy a anotar porque hay muchos que se salen y eso no me gusta. Prefiero que no entren si se van a salir otra vez. Ahí pongo información de mi trabajo. Ahí está el número, los que quieran mándenme un hola y de su nombre y yo lo anoto al grupo. Ya no lo voy a anotar porque algunos se salen y no me gusta eso. Bueno, sigamos. Entonces, hipostenuria sería un valor menor de 1005, menor de 1005. Hipostenuria. ¿Qué enfermedades? ¿Por qué hubiera una hipostenuria? ¿Qué te podría decir? No, ya puse aquí mi teléfono, jóvenes. Lo que quieran, mándenme un número ahí, yo los anoto al grupo. Es que ya no lo voy a anotar porque varios se salen, la verdad. Hipostenuria menos a 1005. Menos a 1005. ¿Ya? Entonces, una ingesta abundante de agua puede producir una hipostenuria. Una ingesta abundante de agua. Ya, jóvenes, los que están mandando los voy a anotar al último de la clase, no se preocupen. Espero que no se salgan. Ya, una hipostenuria, que es una densidad menor a 1005, puede producir una ingesta abundante de agua y enfermedades tubulares. Diabetes insípida. Ya. Diabetes insípida. ¿Se dan cuenta, no, jóvenes? La densidad va a disminuir cuando uno consume bastante líquido, porque va a haber más líquido que densidad, que sustancia, ¿sí o no? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, la densidad va a disminuir cuando esté aumentada la ingesta abundante de agua. Cuando ustedes vean una densidad de menor de 1005 y esté todo normal, entonces simplemente es porque ha tomado bastante líquido y la densidad ha disminuido. Pero no significa que sea malo, ¿me entienden? No significa. Eso es lo contrario, Beatriz. Eso es lo contrario. Ahorita vamos a hablar sobre qué sería lo contrario de hipostenuria. ¿Qué sería lo contrario de hipostenuria? Mayor a 1030. ¿Qué sería? A ver, ¿quién sabe?
Hiperestenuria, pues, ¿no? Ya, chicos, me están llegando su número, lo voy a anotar al último, por favor. Hiperestenuria. ¿No ves? Entonces, la hiperestenuria, ¿qué podría producir una densidad mayor a 1030? A ver, piensen un poquito. Ya lo voy a anotar último, jóvenes. ¿Qué creen que podría producir una hiperestenuria? Un aumento de la densidad. Diarrea. ¿Qué puede aumentar la densidad? ¿Qué podría aumentar la densidad de un paciente? Restricción de líquidos, pues, ¿no? Deshidratación, exactamente. Lo contrario a una hidratación, que es la hipostenuria, el aumento, la disminución del líquido va a aumentar la densidad, pues. Entonces sería una restricción de líquidos, una deshidratación. ¿No ves? Una cetoacidosis también. El uso de manitol, jóvenes. El uso de manitol va a producir una hiperestenuria. ¿Saben qué es el manitol? ¿Qué es el manitol? ¿Y para qué sirve? Es un diurético osmótico. Exactamente, un diurético osmótico. ¿Qué hace el manitol? La furosemida también podría, ¿no?, producir una hiperestenuria, aumento de la densidad. Aunque no, porque la furosemida te expulsa iones, así que no sería relacionado a una hiperestenuria. Los diuréticos, yo pienso que no, jóvenes. ¿Por qué? Porque si está más 1030, los diuréticos no solamente te retiran líquidos, por si acaso, te retiran iones. Se retiran iones. Entonces el manitol puede producir una hiperestenuria porque es un diurético osmótico. Miércoles, me han agregado como unos 100. Gracias, chicos, lo voy a anotar, pero por favor no se salgan, jóvenes. La verdad que yo no entiendo por qué los agrego. Me cansé de agregar otra y se salen. Si quieren crear una comunidad, pues no se salgan. Pues yo ahí me esfuerzo por pasar mi trabajo y todavía. No se salgan. Y si se salen, bueno, por último, cada uno puede hacer lo que se dé la gana, ¿no? Entonces, una hiperestenuria puede ser el manitol. Dar clases. Pagan muy poco, Garuno. Por eso no de clase. Si pagaran harto al docente, yo me animo. ¿Sabes cuánto está ganando un médico para dar clase en una universidad? Pagan 2.500 pesos y trabajo hartísimo. No da. No, es un robo eso. No motivan esos sueldos. Prefiero estar acá nomás trabajando en la parte privada. 10.000 bolis. ¿Dónde? ¿Dónde eso? En Estados Unidos será. ¿Dónde? ¿En qué universidad pagan 10.000 bolivianos? Lo voy a anotar, jóvenes. 2.300, perdón, se comió un dígito. 2.300. Es que pagan muy poco, jóvenes. Pagan muy poco. No entusiasma dar clase, en serio. Si pagaran bien, miércoles, todo. Yo me animo, ¿no? En la Finor ganan harto, como 20.000. ¿Dónde es eso? Pero con examen de competencia se puede todo. Yo creo que en la Gabriel, ¿no? En la Gabriel pagan bien. Vamos a ver, no, nada está dicho. San Marcos, ¿dónde es eso? 20.000 a 30.000. No, estás hablando de otro país, ¿no? Aquí no es. En Bolivia todo quieren. Todo en la Católica. No sé, bueno. Posiblemente más cuando la situación mejore.
Ya no tiene para el suelo este mes en la barrera. Para que vean, pues. En Perú, dice. En Perú, 20 mil. ¿Y cuánto será en boliviano eso, no? Para irse a Perú. Me imagino que ganan mejor los docentes. Bueno, jóvenes, sigamos. Entonces, la hiperestenuria también puede ser producido por medios de contraste. ¿Por qué? Porque aumenta la densidad en el medio de contraste, jóvenes. Una clase presencial, pues, muérame algún otro tema más para nosotros. Claro, podemos estar hablando un día. Ahorita hago curso de dosificación pediátrica. Ahorita estoy haciendo curso de dosificación pediátrica. Los que quieran dominar la dosificación pediátrica, estoy haciendo eso. Esos son los que estoy habilitando. Voy a intentar hacer otros cursos. Pero material tengo de dosificación pediátrica para darles PDF, para darles videos y para darles un curso de 2 horas, ¿no? Eso es lo que tengo. Pero voy a preparar PDFs para darle otros cursos igual. Bueno, sigamos, chicos. Los que quieran los cursos ya hablamos después. No, no tiene valor curricular. Eso, vos sos de Perú, ¿qué hablas, Lía? Sos del Perú, allá de tener. Estaba hablando acá. Aquí no tengo valor curricular, solamente para los que quieran saber, los que quieran aprender. Todavía no tengo valor curricular. No puedes valor curricular. Fucha. Lo que es que ustedes quieren valor curricular, pero no quieren. También quieren aprender y valor curricular. O sea, no hay valor para el cerebro. No, yo solamente lo quiero para que ustedes aprendan. Pero lo que quieren valor curricular, jóvenes, al precio que doy, no van a conseguir. Es lo primero que quieren. No hay valor curricular, joven. Aquí lo que quieren es. Eso le va a servir para que ustedes ganen plata después, digamos. O sea, van a dominar la dosificación pediátrica y eso le van a. El 70% de las consultas médicas son pediátricas, de las consultas médicas general. ¿Me entienden? Por eso les digo, ahí está mi número. Lo que quieran, después podemos hablar sobre el horario. Yo les voy a enseñar a dominar la dosificación pediátrica. Ahí está mi número, los que quieran, me avisan. No es caro el curso, les doy material por si acaso. Lo que quiera. Ya sigamos, joven. Porque está para largo todavía. Entonces, el pH. Seguimos por partes. Estamos por partes. ¿Qué más nos toca? pH. pH ácido. El pH tiene que ser de 4.5 a 8. Ya, de 4.5 a 8. Como dice acá en este laboratorio, de 5 a 6, dice, ¿no? Pero bueno, 4.5 a 8 es lo normal. 5.5 está ácido, pH ácido, aquí en el examen general viene a 5.5. La densidad va a ser alta en pacientes con contraste. El paciente con contraste va a haber una hiperestenuria, va a aumentar la densidad, ¿no? Entonces, el pH de 4.5 a 8, pero... Pongamos acá, que está bien este valor, 5.5 a 6. Ahora, ¿qué bacterias te producen que haya más acidez, que el pH disminuya? ¿Qué bacterias? Las infecciones por Escherichia coli. ¿Qué más? La Escherichia coli exactamente puede disminuir el pH. Las infecciones urinarias por Escherichia coli van a producir un pH disminuido. ¿Qué más? Una cetoacidosis diabética. ¿Será que la diarrea puede producir un pH inferior? Todas las bacterias pueden producir un pH ácido menor a 5.5. Lavados vaginales. Pero estamos hablando de orina, ¿no? Estamos hablando de orina, dime Mest. ¿Será que una diarrea puede producir un pH ácido? ¿Por qué? A ver. Sí, pero ¿por qué?
expliquen más o menos por qué va a producir un pH ácido la orina, la diarrea. ¿Por presencia de qué? Por la bacteria E. coli, pierde bicarbonato. Doctor, me tengo que retirar mañana temprano. ¿Qué tal? Claro, escríbame, Selvita, si quiere dominar dosificación pediátrica. Escríbame y le pasamos clase, vemos el horario y le paso material. Usted va a dominar dosificación pediátrica. Me avisa, ahí está mi número ya. Entonces, jóvenes, el pH menor a 5 va a producir una diarrea, va a producir obviamente cuerpo cetónico, y los cuerpos cetónicos van a generar ácido, pues, ¿no? Va a acidificar la orina y va a estar menos, pues. ¿Me entiende? ¿Qué más? La inanición y la dieta hiperproteica. La dieta hiperproteica va a generar una pH ácido. Ahora la alcalina, la dieta alcalina. La alcalina. El pH alcalino mayor a 8, ¿qué puede producir una orina alcalina? Infección, no, las infecciones producen ácidas. Bueno, vamos a avanzar porque así, bueno. El bicarbonato, la ingesta excesiva de bicarbonato. Bicarbonato de sodio, el tratamiento con sulfonamidas. Ahora ya, la presencia de nitritos. ¿Qué te dice la presencia de nitritos? Vamos al examen químico. La presencia de nitritos tiene que ser positiva o negativa en la orina. Nitritos, negativo. Los nitritos en la orina tienen que ser negativos, siempre, siempre. Si hay presencia de nitritos, ¿qué van a indicar? ¿Qué va a indicar? ¿Qué indica la presencia de nitritos en orina? Infección. ¿Qué tipo de infección? Infecciones urinarias, pues no, las infecciones urinarias producen presencia de nitritos en la orina. Cuando hay nitritos jóvenes en la orina, indica infecciones por bacterias. ¿Ya? Sí o sí. No tiene que haber nitritos negativos, no tiene que ser negativo. Ahora, la glucosa, ¿será que es normal que haya glucosa en la orina? No es normal, pues. ¿Qué indica la glucosa en orina? ¿Qué indica la glucosa en orina? Indica diabetes. Ya. ¿Dónde se reabsorbe la glucosa en la orina? Perdón, ¿en qué parte de los túbulos se reabsorbe la glucosa? Indica daño glomerular, exactamente. ¿Y en qué parte se reabsorbe la glucosa? ¿En qué normalmente? En los túbulos renales, en el túbulo contorneado proximal específicamente. Proximal, estimado Joan. En el túbulo contorneado proximal. ¿Y cuánto creen que usted la glucosa, cuando está, será que en 128 se va a elevar la glucosa en orina? ¿A partir de cuánto normalmente se va a elevar? Se va a elevar la glucosa en la orina. ¿A partir de cuánto? Ya cerca. Según el texto que yo he leído, está mayor a 180. Pero he visto que hay a 200 otros. Pero el texto que leí es 180. 180 miligramos por decilitro. Cuando ustedes ya encuentren glucosa en orina, significa que ese paciente ya probablemente su glucosa en sangre ya está mayor a 180.
mayor a 180. Ya ustedes ya tienen que decir, pucha, este paciente está con una, yo que sé, dependiendo de su cuadro clínico, con una cetoacidosis diabética, ¿no ve? Una cruz. Entonces, eso es importante. También se dice que la enfermedad de Cushing y enfermedades pancreáticas producen glucosa en la orina. Las enfermedades pancreáticas y las enfermedades de Cushing. Ahora, ¿las cetonas tienen que estar positivas o negativas en la orina? Uso de corticoides, claro. Por el uso de corticoides, claro, aumenta la glucosa, ¿no? Las cetonas tienen que ser negativas en la orina. Sí o sí las cetonas tienen que ser. Como este paciente, miren, cuerpos cetónicos positivos. ¿Qué te puede indicar presencia de cetonas en la orina? En otras palabras, cetonuria. ¿La cetonuria qué indica? ¿En qué situaciones se puede elevar la cetonuria? Ya en deshidratación está bien. ¿Qué más? Diabetes descompensada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros cuadros pueden producir cetonuria? Inanición, exactamente. Una paciente que está en ayunas, ¿será que va a tener cetonuria? Porque se movilizan pues las grasas, ¿no? Se movilizan las grasas, eliminás, perdés peso y se moviliza y se pierde por orina, ¿no? Cetonuria, presencia de cetonas, entonces en un ayuno prolongado te va a producir cetonas en orina. Un ayuno prolongado. Proteínas. ¿Será que la proteína es normal que esté en la orina? Hola, Flor. ¿Qué tal, Flor? Flor de Jamaica. Entonces, las proteínas no. No tiene que haber proteínas en la orina, jóvenes. No tiene que haber proteínas en la orina. ¿Qué puede indicar proteínas en la orina? Un posible daño renal, una glomerulonefritis, ¿no? Daño renal, glomerular, ¿está bien? Hay una patología en las embarazadas que produce proteinuria, ¿cuál es? Preeclampsia, exactamente, exactamente. Aquí están los propios. Una hipertensión arterial en embarazadas produce una proteinuria, una preeclampsia. ¿Será que una pielonefritis también produce una proteinuria? Claro, pues no. Enfermedades asociadas al síndrome nefrótico. Presencia de proteínas en la orina, jóvenes, indica daño renal. Eso, ya. También pueden haber cilindros, pues, ¿no? Aquí Ria Ruco dice. Proteína en la orina, daño renal, jóvenes. Sí o sí. Si es espumosa, todavía peor. Los diabéticos tienen común es eso, que tienen problemas de nefropatías diabéticas. Sangre. ¿Será que es normal que haya sangre? Sangre en la orina. Sangre. ¿Es normal que haya sangre en la orina? No, negativo. Hay hematuria microscópica y macroscópica. La hematuria microscópica puede presentarse en infecciones de urinarias. Traumatismos. ¿Y qué más puede producir orina, sangre en la orina? Un cuadro que es común aquí en nuestro medio. Un cuadro que es común. Cálculos, exactamente. Litiasis renal produce sangre en la orina. Tanto microscópica como macroscópica. Por los cálculos producen lesión, heridas en el árbol del urinario.
Litiasis renal produce heridas en el árbol urinario, jóvenes. Si ven orina y dolor, litiasis. El dolor de la litiasis es de inicio brusco. Una hiperplasia prostática, exactamente. Daniel. Bilirrubina, ¿será que es que tiene que haber bilirrubinas en la orina? Micción abundante también puede haber, ¿no? En un paciente, pero orina, micción abundante en un paciente con litiasis, no. Más bien a veces, trato de orinar y no puedo, dicen los pacientes. No tiene que haber bilirrubinas en la orina. ¿Cuál es la bilirrubina que está en la orina, en primer lugar? ¿Cuál es la orina normal? La bilirrubina normal que está en la orina, ¿cómo se llama? Perdón, estoy hablando burrera. Ya, ¿qué tipo de bilirrubinas hay? Urobilinógeno, exactamente. Ya, ahora, ese es el que le da, ¿no? El pigmento, ¿no? El pigmento de la orina. Ahora, cuando hay bilirrubinas en la orina, puede indicar enfermedades hepáticas, cirrosis, hepatitis, colangitis, colecistitis, coledocolitiasis. Cuando ustedes vean bilirrubina en la orina, significa que hay un problema a nivel de hígado. No debería haber bilirrubinas conjugadas en el hígado, perdón, en la orina. Entonces, cuando ya hay bilirrubinas conjugadas, ya indica daño hepático, colangitis, colecistitis, coledocolitiasis, enfermedades hepáticas. Entonces, vamos a la última parte que ya estamos terminando. Vamos a hablar del examen microscópico de la orina. ¿Cuánto es lo normal de los leucocitos por campo? Y ahí está el chanchullo, ¿no? En el estudio. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto tiene que haber de leucocitos en la orina? Hasta 5, lo normal es hasta 5, ahí dice menor a 5. Y en este examen que estamos viendo está de 20 a 22 por campo. No debería, no debería. Entonces, cuando hay mayor a 5, como esta infección urinaria, puede ser una uretritis, una cistitis, pielonefritis, cuando están mayor a 5 como esta paciente. Hematíes no tiene que haber. Cuando hay presencia de hematíes, indica litiasis renal, tumores, traumatismos renales, cálculos epiteliales, perdón, células epiteliales, ya, células epiteliales, ¿será que es normal que hayan células epiteliales en el, células epiteliales, células epiteliales en la orina? Sí, puede haber, ¿no? Puede haber descamación, puede haber en poca cantidad. ¿No? Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Entonces, ¿qué más? Tendría que consumir bastante. Hay descamación, puede las células, todo es células, ¿no? En el sistema colector, todo eso, y esas células van a descamar. Pero debe haber en poca cantidad. Y cuando hay aumento de cantidad de células, ¿qué puede indicar? Pueden ser que ya haya problemas como pielonefritis, uretritis o litiasis renal, ¿no? Entonces no es normal que haya abundante cantidad de células epiteliales tampoco. Ahora, bacteria no tiene que haber, tiene que ser negativo o escasas. Cuando hay mayor presencia de bacterias, puede indicar pielonefritis, uretritis o cistitis. No tiene que haber bacterias, jóvenes. Tienen que ser muy escasas. Escasas, escasas. Ahora, los cilindros. ¿Es normal que haya cilindros en la orina? Cilindros. No tiene que haber cilindros en la orina, jóvenes. Y hay un montón de cilindros, ¿no? Y dependiendo el cuadro de qué tiene que haber. Los cilindros tienen que ser negativos. ¿Qué indican los cilindros? Precipitación de proteínas, problemas de los glomerulopatías, problemas de los glomerulopatías. Los cilindros hialinos indican deshidratación. Los cilindros eritrocíticos indican glomerulonefritis. Los cilindros leucocitarios, pielonefritis. Los cilindros grasas, síndrome nefrótico. Células epiteliales pueden indicar también estas células, ¿cómo se llaman? Estas granulares pueden indicar
Necrosis tubular aguda. Las células epiteliales o granulares, llamadas así, puede indicar necrosis tubular aguda. Todo, cuando hay células epiteliales jóvenes, perdón, estos cilindros, indican pues daño renal mayormente o infecciones urinarias. ¿Ya? Los cilindros serios. ¿Quién sabe saber que responda a esa rápida? Es un capo. Los cilindros serios, ¿qué indica? Cilindros serios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cilindros serios. Cilindros serios. Exactamente, dime MEST. Miércoles, dime MEST. Tiene ahí un Google aproximado. Ahí cerquinga, tiene un celular. Ahí dime MEST. Que dice, que está buscando. Tiene una inteligencia artificial. Que puso ahí inteligencia, insuficiencia renal. Pero te faltó una, su apellido de la insuficiencia renal. ¿Qué es? Insuficiencia renal, ¿qué? Cilindros serios. Crónica, exacto, dime, te falló la inteligencia artificial ahí. Bueno, la presencia de cilindros serios quiere decir una enfermedad renal crónica, presencia de cilindros serios. Los cristales, ¿es normal que haya en orina? Los cristales. Cristales, ¿es normal o anormal? No tiene que haber cristales jóvenes en orina. ¿Qué puede indicar? Sí, dice. No, no tiene que haber cristales. Pero, ¿qué pasa si hay cristales? ¿Qué puede producir cristales en la orina? Ya. Puede ser, cálculos renales, ya. Pero hay una partecita que me llamó la atención de los cristales, sobre los cristales, y les cuento que qué alimentos pueden producir cristales positivos, o sea, presencia de cristales en la orina. Oxalato, ¿de dónde salen los oxalatos? Por ahí ya va yendo ya. ¿De dónde? ¿Qué puede producir presencia de cristales? El consumir verduras verdes, jóvenes. Verduras verdes. Las verduras verdes. Y también recalca ahí el libro donde estaba leyendo, el reposo prolongado de la muestra. Un reposo prolongado de la muestra puede precipitar cristales. ¿Es verdad eso, doctora Mireya? Lo leí en un libro eso. El reposo prolongado de la muestra de orina puede precipitar cristales. ¿Es verdad? Yo no sabía eso. Yo la verdad no lo sabía, lo leí ahora eso. Lo leí ahora. Que los cristales puede ser por un reposo prolongado de muestra. Y también los cambios de temperatura, decía el libro este, el de Balcells. Lo estaba leyendo el Balcells, el libro de Balcells. Los cambios de temperatura, la orina tiene que estar en un ambiente propicio, ¿no, doctora Mireya? Porque si no, también puede producir cristales. ¿Es verdad? Sí, yo no sabía hasta que recibí un ego de un niño. Pero también tiene, si no está en un ambiente bueno, yo que sea acondicionado, supongo yo, de laboratorio, también puede precipitar cristales, ¿no? Es verdad. Eso lo leí ahora. Yo no tenía idea, la verdad, le soy sincero. Lo leí ahora. Es verdad. Bueno, jóvenes, 1 hora y 45 le hemos tirado. Miércoles, qué bueno. Este video va a estar en YouTube, Dr. Paulo Rueda. Y lo voy a subir, un cafecito bien cargado. Ya terminamos, ya me dio sueño, ya estoy en la última. Voy a trabajar hartísimo. Pero quise mostrarles estos videos para que ustedes lo aprovechen. Y yo sé que hay harto estudiante, yo sé que hay harto de salud aquí, y es siempre bueno repasar, jóvenes, siempre bueno. A mí me ayuda a enseñar y me ayuda a repasar nuevamente esto,
Así que está en YouTube, doctor Paulo Rueda, pero lo voy a subir mañana porque ahorita tengo que moldearlo, tengo que cargarlo, tengo que modificar unas cosas. Qué lindo tu clase. Gracias, gracias, jóvenes. Es para mí y para ustedes, porque esto a mí me ayuda harto a repasar igual, porque yo repaso también esto. Leo nuevas cosas, me gusta leer nuevamente. Doctor Paulo Rueda. Después lo voy a poner en el grupo los que quieran. Ahí está mi número. Lo voy a poner. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo y bueno, gracias por sus preguntas, que aquí estamos para aprender. Yo también aprendo de todo esto porque repaso, leo nuevamente y así uno va aprendiendo. Uno tiene que estar leyendo constantemente como médico, ustedes saben bien. Así que vamos a hacer más clases después. Les agradezco por su tiempo. Gracias a ustedes. Cada cuánto hace live. Trato de hacer todos los días, pero a veces no se puede por el tema del trabajo. Trato de hacer todos los días, en la noche. Pero ahí está mi número, los que quieran entrar al grupo, yo copio un enlace y lo paso al grupo. Los que quieran estar en el grupo, por favor, pero seamos personas que quieran aprender. Los que quieran aprender, los voy a meter al grupo. Intenten no salirse porque la verdad que yo me esmero por mandar videos de trabajo ahí para enseñar, porque me gusta enseñar. Pero, por favor, no se salgan, jóvenes. Y si se salen, ya, ni modo. Pero intenten no salirse. ¿En qué horario es su grupo? Yo tengo un grupo, pues no, de cualquier hora mando, ¿no? Ahí está mi número, anótenlo y me agregan. Yo soy la persona tanto y los agrego al grupo. Exiliados. Se exilian, pues, Mireya. Ya se han salido unos cuantos ya y miércoles. Y yo anotándole los números. Por eso ya no voy a anotar ya. Porque anoto y después se salen. ¿No? ¿Para qué me voy a tanto trabajo para que después se salen? El que quiera, anote mi número, me agrega y yo lo anoto al grupo. Listo. Dios los bendiga. No. Anoten mi número, ya lo anoté, está arriba. Mándenme un mensaje y yo los voy a agregar. Porque ya no voy a anotar los números porque después se salen y no, eso no me gusta. Ya, chao jóvenes. Gracias por la. Este